Pues aquí estamos en Coaching Golf Radio, como acaban de oír, en una edición más, la 63 de Sport and Golf. No estamos todos los que somos, pero sí estamos todos los que estamos, ¿eh? O sí somos todos los que estamos. Está Octavio Rodríguez, que hoy le toca ir el primero. ¿Qué tal estás, Octavio? Buenas tardes, muy bien, con mucho calor por las islas. Y luego también está don Chicho Morales, cambiado de ubicación. Estás en las islas, pero en otro lado, ¿no? Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos en la isla Colombina, estamos en La Gomera, esa isla fantástica, maravillosa, a la cual pues invito a todos a visitar, ya que aparte de un pedazo de campo de golf, que hablaremos de él mañana, la semana que viene, el Tesina Golf, donde se ha jugado ese challenge, una prueba del challenge, el Fred Olsen, pues recomiendo esta isla porque es una verdadera joya de la naturaleza, una verdadera joya para descansar y desconectarse del mundo. La verdad es que sí. Yo llevo aquí 48 horas, y estoy encantado de la vida. Lo que pasa es que en vez de descansar, te encuentras a la emperatriz del mundo, ¿no? Por allí. Sí, bueno, me he encontrado, sí. qué malo eres. Pues sí, la verdad es que fue curioso, una anécdota curiosa. Anoche, pasando por aquí mismo en la playa Santiago, pues me encuentro con la señora Merkel paseando con su marido como un turista más, o sea que muy bien. Y con dos armarios roperos detrás, ¿no? Pero muchísima distancia, ¿eh? No estaban tan pegados, o sea, fue algo muy muy natural, ¿eh? Muy bien. La verdad es que enhorabuena y chapo. Para que veas todo el miedo que desprende la Merkel, ¿eh? Ah, sí. Y los guardaespaldas quieren estar al lado. No, pero mira, los he visto guardaespaldas muy cercanos y en este caso, pues, muy natural. O sea, yo creo que también hay que dejar vivir en ese sentido, ¿no? Y, oye, vamos, macho, pero yo me acercaría, haría una foto y le diría, oye, por favor, que es que mire, lo voy a sacar para dar envidia a mis compañeros de la tertulia de la semana que viene. Ante la duda, yo creo que lo primero de todo hay que respetar. Es decir, en el hotel sé que, y tengo información del hotel, donde la gente se acerca, sé que saluda, fotos y demás y tal. Pero en la calle yo creo que también hay que guardar un poco el respeto. Y también, por otro lado, nunca se sabe cómo te va a reaccionar un guardaespaldas. ¿Me entiendes? Entonces, sí, como te caiga encima, estás jorobado. Sí, Mariano, esa agua no tiene buena pinta. No, mira, en la televisión normalmente se pone una taza y entonces dicen que están bebiendo agua y no sé qué, para que no se sepa. No, yo estoy tomando un vino. Iba a comentarlo, además, un vino de Rioja excelente, un crianza del 2013 que me encanta. No voy a dar la marca. Bueno, sí que coño, Martín en la Cuesta, es compañero mío del colegio. Y me lo estoy tomando porque me gusta y estamos en una hora que va muy bien. Yo os convino y os invito a que en el próximo programa os toméis un vino, una Coca-Cola, una cerveza. Yo no bebo cerveza. Y tranquilamente charlemos como debe ser, una tertulia, ¿no? Una tertulia que es la que hacemos todos los días, todas las semanas, de amigos. Y me voy a dar un chupito. Muy bien, fantástico. A mí me fluyen las ideas, mi carácter mejora y además mi lengua está hidratada, con lo cual lo tiene todo el vino. Vale, y el vocabulario se extiende. Sí, eso está muy Depende bien. De la cantidad de vino. Hay momentos en los cuales se extiende y en otras se contrae de tal manera que parece que tengo Alzheimer, pero esa es otra historia. Hay haciendo una pequeña mención al comentario de Chicho antes sobre el campo de La Gomera y el Challenge Tour, hay que decir que es un torneo que hace un esfuerzo enorme en la empresa Fred Olsen por mantener a La Gomera, se lleva manteniendo desde los torneos fijos en el calendario del Challenge Tour. Y es muy reconocido. Empezó siendo, lo comentamos antes fuera de antena, que empezó siendo un torneo perdón, que nadie quería venir. De hecho, se rellenaba con jugadores canarios y del circuito nacional que no estaban en primera línea, entre ellos nosotros, los que somos profesionales de tee de práctica, nos dedicamos a la enseñanza. Y poco a poco el esfuerzo ha sido grande, sobre todo en las empresas canarias, el gobierno autónomo y la serie de ayuntamientos y cabildos, y se pudo mantener. Y sigue siendo un referente para el Challenge y para La Gomera. Además, siempre se juega en el mismo campo. A mí me han dicho, y fue una noticia que me dieron la semana pasada, que posiblemente este año no se juegue. De hecho, lo que es la empresa Fred Olsen no está muy contenta ni con el gobierno de Canarias ni con el Cabildo Insular de Tenerife
ni el Cabildo Insular de La Gomera, y menos con la Federación Canaria de Golf. Y vosotros sí. Pues si no está Fredón, ¿eh? Yo creo que vosotros tampoco, ¿eh? Entonces, claro, es una noticia que tengo que confirmar, porque es un torneo, como acaba de decir Octavio, de los torneos más importantes del Challenge, ¿vale? Incluso creo que fue hace unos años donde Bruce Koepka, ahora jugador del PGA norteamericano y jugador Ryder de la última edición en Nebraska, pues resulta que ganó aquí. De hecho, bueno, yo antes de ayer, cuando llegamos aquí a La Gomera, son 37 kilómetros aproximadamente desde San Sebastián de los Reyes, capital, a Altesina, son 37 kilómetros, pero no tardas lo que acostumbramos en 37 kilómetros. Estos son kilómetros gomeros. Una hora. Tardas casi una hora en llegar. Tardas casi una hora. Hay que hacer un verdadero esfuerzo viniendo de Europa o de Estados Unidos para jugar en un campeonato en La Gomera, ¿no? Y encima son carreteras sinuosas, de altura, con muchísimas curvas, y lógicamente tú imagínate, un jugador como Bruce Koepka, en ese momento, ¿sí, dónde me han metido? Porque es que es complicado, ¿eh? Es que es muy complicado, y han venido jugadores de renombre a posterior, o sea, digo que... Sí, de hecho el torneo es un torneo sólido dentro del circuito, y es una pena, según los comentarios que tú estabas oyendo, yo no los he oído, pero que se vaya al traste un poco el torneo, es una pena, la verdad. Bueno, sí, es un torneo reconocido. Oye, yo quería hacer un apunte sobre Octavio, que ha comentado, habíamos hablado tú y yo a título personal, que me llamaste el otro día, a mí me parece muy buena idea, y no lo hemos comentado con Chicho, y hablemoslo abiertamente. Oye, ¿por qué no hacemos en los próximos programas un programa de técnica? Un poquito de técnica de vez en cuando, 5 minutillos, 10 minutillos. Bueno, me parece estupendo, porque yo... Con las dudas que... Me parece algo estupendo, ¿eh? A ver si se anima... por la tele. Me parece estupendo. Que se vaya animando la gente, pero de momento nos animaremos nosotros, y si no se animan, la verdad es que es un error, porque yo le voy a preguntar todo lo que no se me ocurra a Octavio. A mí me viene bien. Mire usted, tiene un profesor de cabecera, y además tiene un problema. Octavio tiene un problema porque no se ha dado cuenta. Hay una radio que no es hermana, pero yo estaba allí en otro momento, que hacen eso. Tiene un profesor que fue mío y que es el único profesor del mundo de golf, y mira que he tenido varios, que tuve que abandonar y no me devolvió el dinero, ¿eh? Y no voy a decir quién es para no hacerle mala publicidad. Y era tan malo que ahora están las instrucciones por la radio, en esa radio. Es una radio de golf. Y el profesor lo he padecido yo. Yo le compré 10 clases y solamente aguanté 3. Tú tienes una ventaja, que te oyen en la radio, pero que te ven por YouTube. Con lo cual hasta puedes poner vídeos al mismo tiempo, puedes mandarlos para que se coloquen en la edición. O sea, no te escapan, macho. O sea, no sabes en el lío que te acabas de meter, ¿eh? No sé yo si lo podré superar. Y te vamos a obligar a entrar en el mundo de la social media, porque si no entendemos algo, y yo te aseguro que voy a ser obtuso de una manera permanente, te vas a tener que grabar un vídeo, ¿eh?, cuando estés dando clase, dando el ejemplo. Y un vídeo de alta calidad, HD 1080, ¿eh? O sea, no me vengas con cositas de... Chicho, dame un poquito de calle al tema también para obligarle a ello, ¿eh? Qué bueno el vino que estás tomando, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, había una parte en el programa de Par 4. Sí. En un principio empezamos y después lo dejamos. Era con Carlos Quevedo en su momento también, hablando, oye, mira, si la bola está enterrada en el búnker de una forma tal, con los pies a tal altura, no sé cuánto, tal. Y entonces explicábamos un poquito cómo, bueno, cosas de técnica, ¿no? Uh-huh. Lo que también se puede llevar a cabo. Incluso una de las cosas importantes son las reglas. Nos olvidamos muchas veces de yo no me las sé. Yo confieso que no me las sé. Donde, bueno, podemos estar jugando un torneo y, oye, pues mira, recordar que cuando vuelta completamente, etcétera, etcétera. Yo creo que son cosas muy importantes. No solo técnicas, yo añadiría reglas de golf. Sí, pero... También. ¿Por qué no? Pero sin ser ese pesado que a veces ocurre en los torneos de amateurs, no, yo no lo he visto en los profesionales, pero igual sí, que te recuerda lo mucho que sabe de las reglas y entonces te pone
el punto sobre la I, y además si hace falta te pone tres o cuatro sobre, por encima del primero, ¿eh? Y él tiene su propio libro verde que, y lo lleva al lado como las interpreta como él quiere, como él considera y cree. Exacto, sí, sí, así es, así es. Bueno, pues nada, ¿qué les parece la resaca del máster? Ha dejado un poco el mundo del golf sin muchos artículos, se hacen muchas referencias a Sergio, y yo tengo un artículo sacado de un blog de la página web Open Golf, donde hace mención, se le entrevista a Pedro y Harrington y larga un poco de Sergio. ¿Ah, sí? O sea, sí, Rafa, le ganó, ¿no? Bueno, el en el Open Británico. Leo entre resumen y textualmente, el jugador irlandés que vivió su etapa dorada entre 2007 y 2008, todos recordamos que ganó un PGA y se llevó dos British, uno de ellos con un playoff bastante sonado con el español, con Sergio García. Sí. Y dice algo así en la última parte de la entrevista, y Harrington se alegró de lo vivido el domingo sobre la hierba de Augusta. Palabras textuales: me encantó ver la emoción que se generó en torno al 18. Cualquiera que pudo ver la final del Master tiene suficientes elementos de juicio para pensar que quizás soy un poco duro con él. Es evidente que no ha sido fácil para Sergio. Es probable que ya haya pagado sus deudas con el destino. Qué malo eso. Sí, sí, es malísimo. Aunque algo de resquemor sí que parece que sigue teniendo. Estas son declaraciones, bueno, un poquito antes. Ya le está clavando, macho, y no ha hecho más que ganar algo que no ganó Harrington nunca, el máster. El tipo no deja pasar la ocasión y raja un poco más y dice, antes de esta frase, de lo último que acabo de leer, el mal perder, que hace mención al mal perder que tiene Sergio, después lo encumbra un poco diciendo que su juego es muy vistoso. Todo le viene fácil, hubo periodos en los que ni siquiera practicaba, comenzó dirimiendo Harrington y después se echa flores para sí diciendo que él ha sido siempre, todo le ha costado muchísimo trabajo y nada. Qué guapo soy, qué tipo te pongo, ¿no? Se echa flores a sí mismo. No, la verdad es que no venía a cuento el resto de la frase, si es un tío con clase, como dice ser o dice entrever, ¿no? Pues podía haberse quedado simplemente en felicitarlo. Hasta ahí, claro. Y ya está, ahí se acabó. Pero no, la entrevista fue suculenta. Oye, ¿cuán cantidad de porquería hay entre los jugadores profesionales? Tú que lo has vivido, o sea, esas pues cosas, mira, se viven. Hay otra anécdota que la comentó Phil Mickelson hace poco en referente a lo que le pasó a esta chica, Lexi Thompson, con el tema de la bola, que le preguntan a Phil Mickelson y no se le ocurre otra cosa que decir... probablemente con toda la razón del mundo, pues en mi gremio también los conozco. Dice, no es el único, en mi circuito hay unos cuantos y todos los conocemos. Jesús. Mira, estoy totalmente de acuerdo con eso. Vamos a ver, lo que hizo Lexi Thompson estuvo mal hecho. ¿Me dejas un segundito, Chicho? Céntrate en la cámara, que te corta por aquí a veces. Ahora está muy bien, ahora está muy bien, ahí perfecto. Vale. Más que nada porque te vean tus admiradoras y admiradores, que de todo hay, ¿eh? Que de todo hay. Me hago para adelante y para atrás. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo porque incluso lo que hizo Lexi Thompson, insisto, estuvo mal. Estuvo muy mal. Es verdad que se lo tenían que haber dicho en el momento, incluso su caddy, lo hemos comentado aquí, su caddy o alguien de árbitro que esté, ¿no? Pero no a los dos días o al día siguiente, perdón. Eso es el gran error que tuvo ahí el PGA, el Ladies. De todas formas hay que decir que es complicado verlo, ¿vale? Tienes que tener el chivatazo, claro, de alguien. Fíjate cómo coloca la bola. No, eso está preparado, hombre. Vale. Claro, pero hay gente que es tramposilla, o sea, vamos a ser claros, dentro del... Pero vamos. Yo lo que he visto de vídeo, perdonadme, que a mí la impresión que me dio es alguien que busca aliviarse de un agujero que hay en el green y lo coloca un poquito para aliviarse un poquito, pero vamos. Pero ante la duda... Trampa. Cuando colocas una monedita, hay mucho margen en el tema. Es como mover una tarjeta. Anda, que no tiene margen eso, ¿eh? No me jodas. Pero consulta las cosas. Siempre lo he dicho. O sea, si estás en el juego, oye, mira, puedo hacer esto, esto se permite, el dropaje, el alivio... Consúltalo. No, pero su marcador, su marcadora no dijo nada. Es muy complicado. Claro, cuando lo dijo,
serio porque lo vio claro, o sea, en la posición que estaba la bola, el colocar la bola con la moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, es muy complicado. Y más si de repente la persona, tu marcador u otro jugador o el Cádiz, que no pueden estar en la línea de tiro, que están a un lado, pues menos lo ven. Pues, es que no puede estar en la línea de tiro. No, efectivamente. Entonces, está a tu espalda. Uno de los colaboradores. Y no lo ves. Colaboradores habituales de Coaching Gol Radio, Carlos Vélez, que está en Panamá, la semana pasada también insistía sobre ello, que nosotros habíamos hablado la semana anterior. Está obsesionado con eso y curiosamente tiene una historia. Tenemos que traerle un día, a ver si se anima a estas horas, un lunes, y lo conocéis, porque es un hombre que ha aprendido a jugar al golf en la Wii. Cuando hizo -8 en la Wii, tras año y medio de esfuerzos en la Wii, se pasó al profesionalismo del amateur en Panamá con el éxito de conseguir el Handicap 20, ¿eh? Y ahí está, y con 60 y tantos años, ¿eh? Y ahí está. Muy bien. Es otra manera de aprender en la Wii. Sí, la verdad es que sí. Y es un obsesionado del golf, un obsesionado de... Y ese tema le ha llegado especialmente y le ha motivado especialmente. Porque la verdad es que la lógica que tiene el planteamiento es evidente. Pero la motivación de uno y otros, yo creo que esta chica no tenía exagerada malicia, ¿no? Pero es que el mail, la otra jugadora... Es una manera de acabar con el liderazgo de la americana, porque no podían ganarla de otra manera, por una penalización. Y me imagino que ese juez o ese grupo de jueces recibiría no solamente la presión de un mail, sino una presión adicional de personas yendo para allá de peso dentro del circuito. Había la posibilidad de descalificarlo, lo que pasa es que no lo hicieron, probablemente por considerar que... De unos y otros presionando, ¿eh? No, por considerar que la jugadora desconocía que tenía 2 puntos de penalidad. Sí, claro. Entonces, hay otra terminología que es firmar tarjeta errónea a todo lo pasado y te pueden sancionar con 2 puntos y sigues jugando. Yo os voy a sancionar con 2 minutos y seguimos jugando, ¿vale? Qué perro eres. aprovechando que el Pittsburgh pasa por Valladolid. Pues voy a tomar una cervecita también. Voy a sacar una cervecita tropical. 2 minutos, señoras, señores, 2 minutos. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades.
Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Pues aquí estamos de nuevo y de vuelta, dispuestos a entretenerles, divertirles y agradecerles. Les voy a agradecer una cosa. No lo había comentado con ellos todavía. Tenemos 50.000 visitas en YouTube. Les agradezco muchísimo que estén ahí. Hemos superado ya los 400 seguidores, los 400 suscriptores. Y hombre, al ritmo que vamos, yo no sé. Es una cosa espectacular. Les agradezco mucho que en algo tan novedoso como es el YouTube, porque solamente lleva 10 años en el mundo, se haya convertido en algo tan importante y que nosotros hayamos entrado tan tarde y a ustedes les guste. Bueno, no a todos. He de decir que desde Túnez nos han puesto un dislike y desde el Reino Unido nos han puesto un dislike. No sé por qué, me gustaría hablar con las personas que nos los han puesto, pero es los únicos dos que tenemos de las 50.000 visitas que se han producido, así que tampoco está muy mal. Hemos convencido a 48.998 personas. Está bastante bien, ¿eh? Qué bueno. Está bastante bien. Creo. Está bastante muy bien, bien. Está bastante bien. Ahora, el británico le traemos aquí a eso es. Sin problema ninguno. Yo creo que tenía envidia de los dos canarios que estaban ahí hablando de Canadá y me ha puesto el tema. No, era importante recordar eso porque la verdad es que es de agradecer y oye, evidentemente la parte más importante de todo esto la tienen estos dos señores, Karina, que se ha unido ahora, y el resto de colaboradores que son gente extraordinaria y de mucho conocimiento y sapiencia, no como yo, ¿eh? Pero para eso tengo un buen equipo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Habéis visto la coba que os he dado? ¿Eh? Sí, mucho, claro. Muchas gracias. Me la has dejado botando. No, es verdad, ya sabéis que es así. A la entrevista, antes de que me olvide, haciendo un poquito de referencia a la entrevista que le hicieron a Pedro y Harrington en el mismo, sí. Hay una cosa muy interesante, que es un vídeo donde se reúnen una serie de profesionales, aprovechan el Hassan II, y el periodista les hace una entrevista a la gran mayoría que conocen a Sergio, sobre todo españoles, y de habla hispana. Y me llama muchísimo la atención un comentario de Ricardo González, el argentino, uh-huh. Donde, aparte de poner a Sergio por las nubes, hace un comentario sobre el gol español, en el que yo sí estoy muy de acuerdo. A ver, eso tiene sustancia. Entonces, él comenta que le encanta la forma de enseñar y cómo juegan los españoles por los swings tan naturales, poco robóticos. Él entiende que a nivel internacional la robotización de los swings es tal que no le gusta, que solo ve robots en el campo. Y esto hace referencia un poquito al material también, la gran ayuda que tiene el material para meter a... Es mi opinión, esta es mi opinión personal. Para meter a mucha gente que no llegaría con un material sin tantas características buenas. Uh-huh. Y digo esto porque tengo una anécdota en estos días con un amigo que le doy clase, un handicap bajo, y me dice, mira, hay no voy a decir la marca, pero es muy conocida, la están jugando muchos jugadores en el circuito, aunque no lleven la marca de palos, el drive es diferente. Estamos hablando de un drive. Venía con híbrido, con madera 3, y el tipo ha ganado. El drive que tenía anteriormente no era malo, era de otra marca muy conocida, es un tipo que mueve muy bien el palo, pero le ha ganado 30 metros al drive. Guau, pues eso es ganar, ¿eh?
30 metros al drive. O sea, el material... Lo influye. Tanta la evolución y influye tanto, él no se lo creía. Digo, mira, píllalo, pues estaban a buen precio, estaban prácticamente de nuevo, era material del 2016. Y dice, Octavio, no pensé que esto fuera así. Digo, eso para que veas lo que hay en la tele. ¿Con qué estaba jugando? ¿Con algún material del 2010? O... No, él tenía un drive, vamos a decir la marca, Tiles. Sí. 915, 916, lo movía bastante bien, a mí es un drive que me gusta. Y estamos hablando del TaylorMade, el M1, del 2016, y no se lo cree, no se lo cree. No me creo que la bola vaya tan alta, parece que yo no he hecho nada, y yo gané 30 metros en... gané 3 palos, no, me parece... ¿Y el Tiles era antiguo o es moderno? Yo no me conozco. No, es un palo moderno. Sí, sí. Pero la evolución es... Pero fíjate, el M2 del TaylorMade, que está jugando ahora Sergio García, lo está utilizando mucha gente, se ha pasado a ese palo, a ese driver, y están ganándole una cantidad de metros que no te... Pero lo que me asombra es cuando, y ahí es donde voy, cuando descentralizas el impacto. O sea, cuando el impacto sale fuera del centro, lo lejos y lo recta que puede ir la bola. Aguanta, claro. ¿No? Y ten en cuenta que solo con lo del Master de Augusta que gana Sergio García con Adidas y TaylorMade, ojo, y Justin Rose juega con lo mismo. Se separan ahora, la empresa sí, se separa, pero bueno, en agosto, sí, sí. En junio, julio se separa. Se separan, pero fíjate que, definitivamente. Que dos marcas tan importantes como Adidas y TaylorMade, ya veremos después a partir de junio, pero que sea primero y segundo del Master de Augusta. Sí, sí. Oye, pero Adidas y TaylorMade es lo mismo, ¿no? TaylorMade es una marca de Adidas. Ahora se separan. Ahora va por vertientes distintas, completamente distintas. Pero empresas distintas. No, ¿no? Sigue siendo la misma. No, no, no. Quieren hacer dos empresas distintas. Ah, curioso. Adidas es una empresa de capital riesgo que empezó como tal y que continúa como empresa de capital riesgo. Puma... se unió con Cobra. Sí. Y Puma está con Cobra. Y entonces, pues, bueno, son alianzas. Uh-huh. Odyssey está con Callaway. Uh-huh. Efectivamente. Callaway. Cleveland ya no existe, ya no se hacen juegos de palos de Cleveland. Cleveland es Grissom International. Es Grissom, efectivamente. Se cambió a Grissom. Exactamente. Cleveland solo fabrica sandwich. Exacto. Y la que se mantiene es individual, es Pink. Marca, sigue siendo una empresa familiar con una filosofía familiar. Tiles se sigue manteniendo y con grandes ganadores, porque ahí está, bueno, Miguel Ángel Jiménez es defensor de PIN y ha jugado toda la vida. ¿Y alguien juega con Wilson o no? Con Wilson, Harrington. Pedra es Harrington y no sé, y creo que hay otro por ahí del circuito. Y después hay otra marca que juega Mizuno, marca importante, donde también estaba ahí el británico que fue campeón, fue número uno del mundo también. Y Homa, que es una marca de prestigio, pero que no la juega tampoco ningún gran jugador. Porque no les interesa salir. Ahora el chaval que estaba llevando, Pablo, que estaba llevando Homa. TaylorMade, se pasa a Homa. Y Homa no le interesaba. De hecho, sacaron otro nombre para Europa y no les vino nada bien. Y no es comercial. Volvieron a sacar Homa y no les interesa. Date cuenta que el mercado asiático es tan grande y se gasta tanto dinero en palos. Otro, probablemente mucha gente lo desconozca. Hay muchas casas que fabrican para el circuito asiático palos que no tienen nada que ver con que no salen en Europa. Hablamos de palos de marcas que en Europa de un año para otro puedes bajarte y comprarte un juego de palos por 600, 400 y en Asia están a 2.000, 2.500 euros. No son mercados distintos, eso es verdad. Yo me acuerdo que estuve en el 98 por primera vez en Corea, o el 99. Fíjate que los relojes ahora que están mucho más de moda en Europa y en Estados Unidos, esos relojes que puedes hablar por teléfono y que tienes la agenda y no sé qué y no sé cuánto, eso ya estaba en el mercado asiático. Y aquí, aquí nunca llegó, y a Estados Unidos tampoco. De todas maneras, uno de los grandes grupos relojeros, quitando todo lo que es tecnología asociada a los smartphones, relojes mecánicos de pila, el típico reloj de toda la vida,
uno de los grandes grupos relojeros está ahí en Asia, el japonés, el Swatch Group. Sí, claro, claro, que han producido coches a través de la Mercedes. Vale, o sea, sí, el mercado asiático está, no tiene nada que ver. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Nada. Absolutamente nada que ver. Pues nada, esto es la inclusión, yo creo que el material tiene que llegar un momento que lo tienen que cortar. No, pero oye, voy a ver si conseguimos que nos patrocine algún fabricante de palos, que en ello estoy, y a ver si así mejoro mis 30 metros esos que decías. Bueno, hay marcas que bueno, son como marcas blancas y que no están nada mal. El otro día lo estuve viendo, incluso la marca Inesis de Decathlon. Está dando muchísima caña y tiene muy buena calidad. De hecho, hay una bola Inesis, pero vamos, es tremenda esa bola, ¿eh? Yo he jugado con ella y la han jugado algunos profesionales de banda más, ¿eh? La de tres piezas, sí. Bueno, la de tres piezas. Y no es mala bola, ¿eh? No, digo, si las pierdes como yo, a mí me viene bien, ¿eh? Mira, entonces no vayas a jugar a Bandama, al Real Club de Golf de Las Palmas, porque de 18 salidas hay 9 con fuera de límite. Yo en los últimos 2 años compré 50 bolas de AD333 y luego una caja de 24 de nuevas. ¿De Pinnacle? No, de AD333. Las otras de segunda mano en eBay. Me quedan de Rickson, de la de 333, todavía 20 de segunda mano, y de nueva me quedan, hay menos, porque en los presumo de las 24 en los campeonatos, y me quedan, me parece que son 8, y las pierdo, que es una delicia, claro. Porque aquello vuela más, va más lejos, va a tal, y ahí es cuando se me va, claro. Yo juego con bolas Barranco. Barranco, bolas Barranco, sí. Bolas Barranco, tengo unas 250 bolas Barranco. No voy a decir de dónde las he sacado, y son de mucha calidad. Bueno, oye, Callaway, Nike, TaylorMade también. A mí no me gusta la Nike, no sé a vosotros, pero a mí no me gusta. Yo en el juego corto no le paro, no. Se me va. Hay bolas y bolas, a mí me gusta mucho la Reason. Hay una Reason que va muy bien en bandama, igual que una TaylorMade, no me acuerdo ahora el número porque yo ahí me pierdo un poquito, pero que al aterrizar, nunca mejor dicho, los greens de bandama del Real Club de Las Palmas son muy buenas, muy buenas. Se paran bastante bien, no son saltarinas locas como una Pinnacle, una como una Nike, por ejemplo. Sí, la Nike vuela, van pegando saltitos, pero que es una delicia. Yo no sé el Tiger si jugaba con eso. No, jugaba con Pro V1. Sí, jugaba con ella. No, jugaría con una Pro V1 que la pintaban, le ponían el símbolo del Nike y andando. No, ya no es tan fácil engañar. Los alveolos, de hecho, los alveolos están registrados. Ah, no lo sabía. Y sí jugaban. De hecho, Nike tiene también varias demandas. Digo, Nike Tiles tiene varias demandas con el tema de los alveolos. Y Callaway también, con el alveolo, famoso alveolo hexagonal. Hexagonal, exactamente. Los alveolos también están registrados, y Nike tenía un proceso de, creo que eran 5, parecían un hexágono, y ya se reconocen, ya no es tan fácil hacer el cambio como se hacía antiguamente. Ya no se parece. Oye, ¿qué? Mira, ¿qué? Sí, dime. Dime. No, tú primero, que has arrancado por bulerías. No, felicitar a... Voy a hacer una cosa rápida, porque me voy a quedar sin batería. Venga, momentito, corre. Venga. Vale, hacer un pequeño... Al Molinari. A Molinari, que ganó el Hassan II. Y en América, en el circuito senior, destacar la actuación de Miguel Ángel, que quedó octavo, bajo un puesto en la última ronda. Pero muy bien. Chema está ahí aguantando en el puesto 27, si no recuerdo mal. Y el gran olvidado español de los seniors, que hay que reconocerle el valor de ir para allá, de tener la tarjeta del circuito, es Miguel Ángel Martín, que sigue jugando, no nos acordamos mucho de él. Y por el lado femenino, pues ganó en el circuito americano, ganó Christy Kerr. Y Carlota sigue, si no recuerdo mal, en el puesto 26, me parece, también, o 30, si no recuerdo mal. También buena actuación de la española.
Y en Europa eso, felicitar al italiano que se lo merece, está ahí remando y al final lo ha logrado. Compatriota. Sí, sí. Latino. Bueno, la verdad es que Eduardo ya lo merecía, llevaba mucho tiempo buscándolo, no... Te has quedado, Chicho. Hemos oído no muy largo. Fue jugador Ryder con su hermano. Curiosamente, fue la primera vez que han jugado dos hermanos una Ryder y representando, pues en este caso fue a Europa y los dos llegaron a jugar juntos. Uh-huh. Oye, ¿quién ha ganado más torneos, Eduardo Molinari? Mala comunicación ahora, pero creo que se ha cortado bastante. Sí. No te muevas mucho, que se pierde la señal. Que se la debes estar robando a Angela Merkel y entonces pasa lo que pasa, que en el momento que te mueves te pillan los guardaespaldas, ¿eh? Y nada, la semana que viene se juega. Es que estoy inquieto y estoy enchufado al otro lado del circuito femenino. Se juega la semana que viene un buen torneo en España. Y el anteriormente se jugó el Hassan Gorg Trophy. Clara Spilkova lo ganó. Esto, ¿qué tenemos por delante en el circuito profesional en la PGA? ¿Tenemos algo este fin de semana, por cierto? El Valero, eso le toca a Chicho, que está apoyado con eso. Vale. El Valero, bueno, el Valero que empieza este pasado mañana, jueves, empieza el Valero. Y bueno, como representación española solo va a estar González Fernández Castaño, que por fin lo vamos a ver. Ya un tiempo un poquito desaparecido, pero bueno, esperemos mucho de él, por lo menos que consiga mantener la tarjeta este año. Sí. Y vamos a ver lo que pueda suceder. Con respecto a Rafa Cabrera, no va a estar, creo que va a estar descansando, y tampoco va a estar Sergio García después de ese maravilloso título en el Máster de Augusta. Y John Rahm tampoco va a estar. Uh-huh. Tampoco va a estar. De hecho, John Rahm sí que va a estar en una videoconferencia para profesionales esta semana, cuando en la inauguración de la feria esta en Madrid, que va a haber el sábado, voy yo para allá, me llevo a mi hija y a mi mujer que querían ir, y voy a ver a algún que otro amigo, porque no todos los que voy a ver son amigos porque no quieren, no por otra cosa, pero seguro que voy a ver a alguno de los amigos que sí están oyéndonos aquí, y ahí estaremos, ahí estaremos. Ajá. Una feria muy interesante esa. Pero muy pequeña, muy regional, muy mal gestionada. Como no nos oye nadie, que ha cometido muchísimos errores en los últimos 2 años, que se ha ido a la federación, a un campito que tiene la Federación de Madrid y otras federaciones en el antiguo Parque Sindical de Madrid. Un gran error, que claro, está a los mandos una persona con importante nombre dentro de la política española. La hermana D, ¿no? La hermana D, y que seguramente es una excelente profesional, pero que desde luego en estos 2 últimos años ha pinchado, porque no he visto cosa más ridícula en mi vida. Vamos a ver, la Vuelta de IFEMA ya es una mejora, solo un pabellón, la última vez fueron 2 pabellones, pero estaba mezclado con pádel, una cosa también incomprensible, y la distancia entre los stand pues era para jugar al pádel también, o sea, porque no había casi nadie, y ha pasado mucho tiempo desde la primera feria. En aquel momento había mucha gente, las ferias en general en todo el mundo no están funcionando de la misma manera, y menos una feria que la están haciendo demasiado regional y muy poco internacional y muy poco de cara a lo que tenía que ser, al público en general, que ya de por sí es restringido. Al fin y al cabo somos 300.000 licencias, ¿no? Hombre, no creo que sea tan difícil. Con invitar a gran parte de los greenkeepers, darles una invitación, y todo el sector turístico que se acerquen, ya no... Exacto, solo, ahí tenían que ir. Ya no solo el que está al lado de costas, que es un turismo un poquito más del sur, sino al turismo del interior, que también hace, que también hay campos en el interior. Con eso ya le das un empujón bastante interesante a la feria. El sábado iré y el lunes os comentaré. Sin necesidad de hacer grandes cosas. Sí, no, con un poquito de sentido común. Sí. La próxima feria en La Gomera. Pues hombre, si han llegado, llegan a jugar jugadores que ahora están en la PGA y se van hasta allí, por algo será, ¿no? Que bueno, es verdad, lo acabo de confirmar, que no se va a jugar este año, ¿eh? Sí, definitivamente el Fred Olsen no se juega. No se juega.
Bueno, pues bueno, España es así, ¿no? No tenemos el Abierto de España. Ya lo, no tenemos el Abierto de España y darle poco apoyo y demás. Lo que más curioso, fíjate que se dieron cuenta, no lo hablamos la semana pasada, pero se dieron cuenta quién estaba presente el día, el último día del Máster de Augusta, cuando la entrega de todos los premios, y le pusieron la chaqueta, no dentro, sino fuera, que estaban con los previos discursos y demás y tal. No, ¿quién estaba? Gonzalo Escuriaza, presidente de la Federación Española de Golf. Porque es listo, es muy listo, es muy inteligente, es un tío rápido, además de reflejos. Por eso sigue siendo el presidente. Y bueno, pues me imagino que estaría buscando referentes y patrocinios, me imagino, para el Open de España, ¿por qué no? Es curioso porque me parece que ha ganado con menos, esta cifra la tengo que contrastar y que me perdonen ahora, porque ha habido un candidato en su contra, que es un ex profesional y es un tío muy conocido y que no voy a decir el nombre, y este ha llevado el caso a quejarse al Congreso, que no sé cuán caso le han hecho, ¿eh? Y es que ha ganado con menos del 1% de los votos, porque nadie ha votado. ¿Vosotros habéis votado al presidente? No. Sí, nosotros sí. Sí. Tú sí puedes votar, porque estás dentro de la, como profesional, pero nosotros como federados no. Todos los federados pueden votar, macho. Pero ¿a que no lo sabías? Pues sí. Y no vota nadie. No vota nadie. Como las votaciones en Estados Unidos. No votamos directamente a la persona. Votamos a otra persona que a su vez va a votar a uno de los candidatos. Pero si es que no. No votamos directo. No, la federación no te manda. Mire usted, vote aquí, coloque aquí. Las elecciones son tal día. Para venderte gasoil, para venderte cualquier cosa de los productos que tienes y te los vende. Para venderte un seguro, para mandarte una oferta por mail, porque todos tienen nuestro mail. Pero para decirte que las elecciones son en tal fecha y que votes, no, nadie. Entonces ha ganado, me parece que es con menos del 1% de los votos. Pues todo eso tiene que estar estructurado y mandar toda esa información a todos los federados. De todas maneras, como dice Chicho, en las federaciones no se elige al personaje. El personaje lo elige una mesa asamblearia. Y la mesa asamblearia, los que componen o forman la mesa asamblearia, sí los eligen los distintos estamentos de claro. Los. Nosotros elegimos un representante, como gremio de los profesionales, los amateurs eligen el suyo, los territoriales. Y así van formando una mesa asamblearia que no sé cuántos pueden ser a nivel nacional. No sé cuánta representación tiene la mesa, porque tienen que estar representados todos los estamentos del golf. Una vez que están todos, las posibles planchas que estén fuera, los posibles personajes que quieran ser presidente, tienen que convencer a la mesa asamblearia. Vamos a hacer. Para que la mesa asamblearia les vote a ellos. Dentro de 4 años hacemos aquí una parrilla de salida de cara a que salga Chicho de presidente. Lo que me parece ridículo es que haya habido un 1% para elegir. Ya, bueno, nadie se entera. Y en la Federación de Madrid pasa lo mismo. Y en la de Canarias seguro. No, aquí no. Aquí ya llevamos unos años que la gente vota. Un poco las pilas, ¿eh? Bueno, mejor. Oye, si os parece, y teniendo en cuenta que llevamos ya un tiempecito razonable por encima de los 20... ¿Por qué no lo dejamos ahí y te preparas? Sí, una mala comunicación porque ahora sí que estoy yo perdido. Sí, no, se te oye como si estuvieras en lata y diciéndote. Te oímos muy mal, pero te oímos. ¿Nos oyes? No. Vale. Ahí. Chicho, que estaba diciendo adiós, que nos vamos, que ha sido un placer. La cobertura es mala, ¿eh? Que nos vamos, que te van a poner la fibra ya, me han enterado, ¿eh? Que te traigas una foto de la Merkel y o de alguna supermodelo de las mismas características, de gran gracia y renombre, ¿eh? Aunque a mí lo del poder, oye, tener una foto de la Merkel no la tiene nunca. Pero nada es permanente, ni la belleza ni el poder. Lo realmente permanente es Coaching Golf Radio. Ahí estamos, ahí vamos, ¿eh? Hasta la semana que viene. Cuídense mucho. Octavio, chao. Chicho, chao. Hasta la semana que viene. Chao.
Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.